1, 2, 3, te toco. Seguro que a mí me vuelve siempre bien loco. Coronavirus, coronavirus. Bueno, señores, y así arrancamos el Blog 40. Ahora andamos con la banda aquí en Metrocentro y apareció el mero mero. Estamos, tío, estamos de vuelta. Ya tú sabes que la que. Chao. Oigo. Chicos, vamos a ir a buscarle en lo que es el. Espérame. El tinte, porque ustedes saben de que ya se viene el reto. Va a ser el siguiente blog posiblemente. Así es de que ustedes tienen que estar pendientes porque nos vamos a rifar ese reto, que es la primera. ¡Va a llevar fuego, maldito! El de la idea. Pero me lo voy a volver a activar, ya tú sabes. Eso. Así es de que tienen que dejar su like y suscribirse para que nosotros sigamos extrayéndoles más retos. Bueno, señores, vamos fallando en la misión porque lo que es el super selecto de acá de Metro. Topado. Sí, está completamente lleno. Es mi hermano el retrasado. Por la hora. Teníamos que haber venido como a las 8 de la mañana. Pero tenemos más opciones, así que a ver qué tal. Seguimos con las aventuras aquí, buscando el pinche tinte. Siente que ustedes tienen que seguir pendientes porque vamos a traerles más aventuras. No importa que estemos en cuarentena, señores. Fábico. No importa, ni la cuarentena nos va a detener. Lo averiguaremos. Bueno, señores, y continuamos el Blog 40. Ya ustedes saben, ya les había comentado sobre el reto que había pensado hacer, el cambio del color de pelo, porque yo, pues, sinceramente yo nunca me había tocado lo que es el pelo, así que... Ya que ustedes quieren ver ese cambio, a ver cómo me queda, yo también así algo dudoso porque como les digo nunca me lo había tocado. ¿Qué lloras? ¡Mame! Voy a tomar ahí su tiempo para hacerme este cambio, a ver qué onda. Así de que no se vayan a reír. ¡Ya la cagaste! ¡Ay, Dios! Perfecto, así de que... ¡Démosle! Ya ustedes pueden chequear y ahorita vamos ya a dar inicio a lo que ya el cambio, pues ahorita pueden ver, ya me lo fui a recortar, ya solo me dejé esta parte de arriba para que ustedes chequen. ¡Se dio la palabra basura! Y a ver qué tal, como dije anteriormente, estoy un poco nervioso, ¿va? Porque no sé cómo me va a quedar. La juventud está preparadísima. Espero les guste este tipo de video, dejen su like y suscríbanse para que nosotros sigamos trayéndoles más retos, señores. Nuestra estilista. Ponete perro. La pueden buscarla ahí como Joto 503. ¿Te gusta el pepino?
Bueno, señores, y continuando con el blog anterior, esta es la continuación del blog pasado, para que ustedes chequen, así he quedado. Pero tienen que esperarse, tienen que ver el video completo porque venimos con más sorpresas. Este es solo el inicio de cómo me va quedando ya el pelo. Pero tienen que verlo completo para que no se pierdan cada detalle de cómo va más o menos quedando. Pero esto ya es otro nivel, o sea, ahora puedo representar mis propios memes. Así es de que tienen que dejar su like y suscribirse para que nosotros sigamos trayéndoles más vlogs y más retos épicos. Porque esto la verdad que yo no me lo esperaba hacer, la verdad, y así es medio paja. Es mi hermano el retrasado. Vamos a ver el proceso del cabello ahí, ¡Vos no sos nada, desgraciado! ¡Ah! ¡Vos no sos nada, perro! ¡Te escupo la cara! Nada se pierde, pues, con intentar nuevas cosas. Y, pues, nada, hay que apostarle siempre a cosas diferentes, chicos. Así es de que... Bueno, señores, si continuamos con el video, ya pueden chequear, ya está de colorado. Yo creo que se mira todavía más claro de lo que ya... Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Así es que pero tuve que hacer la continuación, señores, pero ahí está ya mi tía ahí, arreglando ya la mente. Y pueden chequear. Así es de que... Pero les guste, chicos, tienen que seguir chequeando el video para que vean el resultado final. Pelón. No, pelón, no. Pelón. Pero está bastante buena la idea para salir un poco de lo común y hacer algo diferente y entretenerlos a todos ustedes. Así que tienen que dejar su like y suscribirse para que sigamos trayéndole más aventuras y más retos extremos. Bueno, señores, y este es el resultado final. Espero les guste. No sé cómo lo verán ustedes así en el video, pero realmente es como entre gris y un poco rubio. No sé, me voy a sentir al sol. No sé si pueden chequear por ahí. La verdad que hasta me siento así como que fuera otra persona. Pero es porque como no estoy acostumbrado a pintarme el pelo y esta es la primera vez, pero yo siento que este nuevo look es el que vamos a andar por un par de tiempo, a ver qué onda, a ver qué cosas más alocadas nos hacemos más adelante, chicos. Así es de que ustedes tienen que siempre estar pendientes porque nosotros siempre somos alocados, siempre agarramos paja ahí. Así es de que espero les haya gustado este tipo de video, chicos. Lo quise hacer así en dos partes para que ustedes se lo disfrutaran más, porque así quedaran en suspenso en el primer video, y por eso fue que yo se lo dejé así en continuación. Pero bueno, tienen que dejar su like y suscribirse, chicos, porque se mira genial el nuevo Alex del 2020, señores. Así es de que démosle, señores.